¿Cómo están? Muy buenas noches. Pasión por el deporte en el aire nuevamente, como de costumbre, todos los días miércoles después de las noticias de Canal 30. Hoy día comenzando una nueva edición, un nuevo capítulo, y de verdad que estamos tremendamente contentos por lo que sigue haciendo a nivel regional el equipo que representa la comuna de San Javier. Nos referimos al Club Deportivo Bobadilla, que está encaramado nada menos que en la gran final regional, luego de dejar en el camino, de vencer en sus dos confrontes, en los dos partidos, a un tremendo equipo que venía en calidad de invicto, como fue el conjunto de Astaburuaga de la Villa San Agustín de la comuna de Talca, donde generalmente, o históricamente mejor dicho, hay muy buenos equipos y que, como de costumbre, por tradición y por historia, terminaban poniéndole el pie encima a los más chicos. Pero en esta ocasión fue distinto y el conjunto de San Javier ganó, gustó, no goleó, pero le significó avanzar y ubicarse en lo más alto de esta competencia que comenzó a mediados de marzo aproximadamente y que ya dentro de muy poco va a estar culminando. Y digo dentro de muy poco porque debía jugarse este fin de semana, pero en función de los pronósticos meteorológicos y esta lluvia que debería hacerse sentir en la región del Maule básicamente todo el fin de semana, desde viernes a domingo, hoy día a eso de las 6 de la tarde en Talca, en la sede de la ANFA regional, hubo una reunión en el pleno de la dirigencia justamente que comanda don Iván Muñoz, con representantes de ambos elencos, Bobadilla de San Javier y Galpones de Río Claro, quien también se impuso en la semifinal, doblegó al conjunto de San José de Longaví y se va a estar enfrentando entonces en la disputa de la Copa. Se suspende este fin de semana a raíz de la lluvia y se va a estar jugando a partir del fin de semana subsiguiente, partiendo primero en San Javier con la novedad de que se va a jugar el día domingo. Venía jugando todos los sábados, quizás como por cábala o por costumbre, el equipo de Bobadilla. Ahora se cambia al día domingo, jornada dominical. También nos imaginamos que es por un tema económico, para llevar más público al estadio. Y la principal novedad es que, merced a negociaciones, a coordinaciones, a algún acuerdo con el municipio local, finalmente va a estar disponible el estadio Alfonso Escobar Villablanca y podrá de una vez por todas jugar estrictamente de local este equipo que, lo habíamos comentado, parecía gitano porque andaba de una cancha en otra. Había jugado en la cancha de Lister Rosela acá en San Javier, en la cancha de Naranjal en Villalegre, en el estadio municipal de Villalegre, y aún así, miren dónde llegó, convertido en uno de los dos mejores elencos. Le enviamos un saludo, una felicitación como corresponde a toda la gente de Bobadilla, y por supuesto que seguiremos también acompañándolos en este camino triunfal que hasta el minuto se ha desarrollado de muy buena manera. Por supuesto también que será transmisión en vivo de Canal 30, como fue durante los últimos dos domingos que estuvimos, primero en Linares y el domingo pasado en Sagrada Familia, llevando hasta vuestras pantallas una final realmente de lujo que animaron los Diablos Rojos, el embajador del Maule Sur, de la parte sur de nuestra comuna, e Independiente Sanatorio por el Maule Norte, defendiendo a la comuna de Sagrada Familia, provincia de Curicó, equipo que, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, había disputado dos finales consecutivas, las había perdido, había desperdiciado la opción y ahora tenía una tremenda chance, terminando como local en su cancha, con su gente, con toda la expectativa. Y bueno, si nos permite, señor director, mostrar a una invitada de lujo que hoy día tenemos, porque justamente quedó en manos del conjunto de Independiente Sanatorio. Ahí podemos ver al fondo, bien al fondo, a la derecha de su pantalla, justamente esta tremenda copa, una hermosa copa que grafica quién es el mejor de la temporada 2018, Copa Carlos Bernal Silva. Director, dígame. Copa Carlos Bernal Silva, en homenaje a un extinto comunicador ligado históricamente a lo que fue Talca y que hoy día también nos está acompañando desde lo más alto para engalanar este deporte rey. Y por supuesto que en el estudio también conversaremos con parte del cuerpo técnico, parte del plantel de los campeones, así que esta transmisión, este programa, el primero del mes de junio, completamente dirigido, un homenaje a la gente de Sagrada Familia y puntualmente al equipo de Independiente Sanatorio, que tuvo la suficiente paciencia, supo trabajar, no se desesperó. Nos comentaban fuera del micrófono que vienen aproximadamente trabajando desde el año 2011, a veces con malos resultados, pero lejos de claudicar. Y merced al trabajo, a la persistencia, a la convicción, ha
hace muy pocos días se convierten afortunadamente en los mejores de la región del Maule y nos van a estar representando el próximo año en el torneo nacional de Temuco, allá en la región de la Araucanía, y por supuesto que no hay que dudarlo, estaremos representados, estaremos en muy buenas manos con este tremendo elenco. Vamos de inmediato, director, con las imágenes de lo que fue justamente transmisión en vivo y en directo el domingo último en el Municipal de Sagrada Familia, para ir de lleno metiéndonos con los mejores pasajes de un partido que estuvo presenciado, que fue visto por, ¿cuántos que comentábamos? 2.000 personas más o menos, 2.500 personas, ay, 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 qué marco de público que pagó su entrada, también una recaudación tremenda, calcule usted 2.500 personas por 1.500 pesos que cuesta la entrada. Ahí estamos viendo el ingreso de los equipos al campo de juego, una cancha que respondió a las expectativas, afortunadamente también acompañó lo que fue el buen tiempo, hubo un poco de sol y a diferencia de lo que habíamos visto 7 días antes en la cancha de Linares, algo barrosa, en esta ocasión el césped ahí en el Municipal de Sagrada Familia estuvo a la altura y se comportó de muy buena forma. En términos de alineaciones, el cuadro de Sanatorio formó con Alex Herrera en el pórtico, Diego Pérez, Christopher Campos, Francisco Abarca, César Ramírez, su capitán, en extrema defensa, Diego Lineros, Fernando Toledo, José Mejías y Juan Ramírez en labores de medio campo, dejando en punta a José Ahumada y el velocísimo Pedro Achurra, todos dirigidos técnicamente por Ramón Ortiz. Mientras que el contendor Los Diablos Rojos de la Asociación Linares formaron con José Molina bajo los tres tubos, Brian Bravo, Carlos Moreira, su hermano Víctor y Cristian Barros en la última línea, Julio Maureira, Miguel Ayala, Freddy Muñoz y Tristán Tapia en medio campo, dejando en la ofensiva a Roberto Espinosa, el capitán, y Jaime Rojas, dirigidos técnicamente por Carlos Chacón, hermano de Albert, no, primo de Albert, corrijo, que estuvo dialogando con Pasión por el Deporte exactamente hace una semana, palpitando un poco lo que iba a ser esta revancha, esta final, gran final regional que estamos viendo aquí en pantalla en el Estadio Municipal de Sagrada Familia. Comentar que lo que estábamos ahí dialogando, consensuando con Francisco El Chaleco López, el relator estrella de el área deportiva de Canal 30, fue que comenzó levemente superior el conjunto de Diablos Rojos, no se encontraba, estaba un poquito ansioso, quizás también nervioso el cuadro dueño de casa. Prueba de ello es que al poco andar ya tenía algunos elementos amonestados con tarjeta amarilla, básicamente dada la presión, un poco lo que estaba ejerciendo ahí la zona de la ofensiva del conjunto de Diablos Rojos y principalmente en lo que estaba desplegando el buen puntero Roberto Espinosa. Y nos metemos de lleno con las principales jugadas. Quiero que nos situemos, director, por ejemplo, en el minuto 35 de la primera etapa, cuando por el sector derecho se iba a registrar un foul que se cobra como tal, se sanciona, va a venir el envío al área, aparece en solitario ahí Miguel Ayala, alcanza a peinarla levemente, a desviarla, descoloca al portero Herrera y decreta la apertura de la cuenta, el 1-0, algo flojita, algo sorprendida ahí la defensa de Sanatorio, apernada al piso, gana Ayala y se convierte en el 1-0. Vamos a pasar al minuto 21 del segundo tiempo, luego de este café cargado que hubo lógicamente en el camarín de Sagrada Familia, que estaba bastante preocupado su técnico, empezó ahí a mover algunas piezas, un desborde de Tristán Tapia, la recibe Roberto Espinosa y estuvo notable Alex Herrera para contener. ¿Por qué? Porque ya cuando transcurría la medianía del segundo tiempo, todos veíamos que aquel balón iba a llegar al fondo del arco, se iba a convertir en el 2-0, pero estuvo brillante el meta de Sanatorio para contener, para evitar lo que a todas luces habría sido ya el batacazo, ¿verdad? Algo de la lápida, así que continuó el juego y seguía con vida el conjunto de Sanatorio. Y muy luego, en breves instantes después, lo que decíamos, no se encontraba, no había un pase con ventaja
y llegó a los pies de el velocísimo Achurra. Este dispara, un rebote parcial por parte del meta de los Diablos, y aparece el recién ingresado José Herrera, que tal como la recibe, la manda a guardar, a cobrar, y se desata la euforia, la alegría, el carnaval ahí en Sagrada Familia, porque con ese resultado, insistimos, en los 22 del segundo tiempo, como mínimo ya no estábamos yendo a los penales, y por supuesto que resucitaba, volvía a la vida el conjunto dueño de casa. Pasamos a los descuentos, cuando todo indicaba que nos íbamos ya a los 12 pasos, dieron 4 de adición, minuto 49, centro del área, y así como se durmió primero la defensa de Sanatorio, ahora se duerme la de Diablos Rojos, y aparece nuevamente José Herrera con el expediente de cabeza para cobrar, sellar esta histórica victoria. Y ahora sí que el carnaval nadie lo paraba. Miren cómo la gente se paraba ahí desde sus asientos, cómo todos festejaban, los jugadores se abrazaban, y los de Diablos Rojos, que ya sabían que el reloj le quedaba poco y nada, algo de ánimo ahí, pero la suerte estaba echada, y con este expediente entonces Sanatorio se convierte finalmente en el mejor conjunto de la región del Maule. La tercera fue la vencida. Conversamos con los protagonistas. Vamos, señor director, luego de también revisar un poco imágenes de lo que fue parte de la celebración, los abrazos, los llantos de emoción, cuántas anécdotas, cuántas memorias, ¿verdad? Las postergaciones, el trabajo, el sufrimiento, todo aquello a la hora del balance, y lógicamente que venía a la memoria en este tamaño logro por parte del conjunto de el Maule Norte ahí en la provincia de Curicó. Vamos, director, con las entrevistas, por favor. Por todo lo que aguantan ellos, que esto solamente es un hobby para nosotros, dejamos todo, dejamos los hijos, de repente las señoras, las pololas afuera, y nada, pues, este es el premio que queríamos para que entendieran este hobby, que es tan lindo como el fútbol, esta sensación que es inexplicable, y nada, pues, agradecerle a ustedes por la compañía en esta copa, que nos ha costado mucho, y nada, pues, feliz por los muchachos, feliz por su familia, por Sagrada Familia, que al fin abre las puertas a una copa regional para que los equipos sigan también trabajando en el futuro. Fue un largo campeonato, muy duro, creíamos fuertemente que podíamos salir campeón, pero lástima, un par de desarreglos, de equivocaciones nos costó el campeonato. El año pasado este equipo llegamos a semifinal, quedamos eliminados con Conti, y este año me enteré yo a reforzar. Creíamos, como les digo, que podíamos campeonar, lástima no más que se nos fue el campeonato. Sí, yo creo que allá podíamos haber hecho algo más. Nos penaron un poco la gente que nos faltaba, las expulsiones, y lástima no más porque no podemos ganarlo acá. Y lo que hablaba yo con el alcalde recién, esto, queremos recibir proyectos de hacer estadios para el fútbol rural, queremos que la gente esté cómoda, como tú ves, hay mucha gente viega. Tenemos que hacer estadios acorde con las necesidades y también con las normas de la seguridad de las personas. Pero tienen que postular a proyectos. Si nosotros decimos, si no llegan proyectos, ¿cómo vamos a aprobar cosas? Entonces ya se va a poner a trabajar aquí el alcalde de Sagrada Familia para la comodidad también de su comuna. Claro, porque lógicamente hoy día llegó mucha gente, sí, mucha prensa y mucha expectación, y ojalá que se generen nuevos y mejores recintos, no solo en Sagrada Familia, sino que también en la región del Maule, para que fomentemos el deporte y tengamos grandes campeones. Sí, también cabe señalar que el fútbol amateur entrega mucho también, independiente del espectáculo que es lo que es el fútbol profesional, pero el fútbol amateur da otras cosas que no da el fútbol profesional, como esta interacción familiar que hay, esta convivencia y el tercer tiempo, que le gusta mucho también. Los domingos siempre se juega con un tercer tiempo que es también parte de lo que es el fútbol amateur. La cultura. Muchas gracias, intendente. Me imagino que feliz, ¿cierto? No, contento por el fútbol más que nada, y contento también por la que no pasó nada, que solamente fue un encuentro deportivo. Por quinta vez llegamos a una final, dos veces con los seniors, con Juventud, ahora tres veces con Sanatorio y la tercera la vencida. Siempre partíamos en casa, perdíamos por 1-0, tanto con Constitución como con Gualañé, esta vez empatamos allá y acá dimos vuelta al partido, que en el primer tiempo íbamos perdiendo 1-0. Yo creo que
el sanatorio se merece más que una copa, se merece mucho más. Vamos a empezar a trabajar porque el resto de los equipos se van a empezar a motivar para quizás ganar la sanatorio, también llegar a la Copa Campeones y esto también vamos al Nacional. Yo estoy feliz, estoy contento porque es un triunfo de los chicos, es un triunfo de nuestro amigo kinesiólogo que nos dejó antes del primer partido de la Copa Campeones, pero estamos felices, contentos y capaz que cierre la comuna mañana. ¿Feriado comunal mañana o no? Feriado comunal, porque yo creo que no, hoy día hay que celebrar. Y te diste cuenta que Diablo Rojo es un gran equipo, yo creo que se merece todo nuestro respeto. El público de Linares, súper respetuoso con nosotros, a pesar de las incomodidades del estadio, porque no había la capacidad suficiente. Pero lo entendieron así, y yo quiero felicitar a la barra de los Diablos Rojos, que se las mandaron, se la pasaron, y especialmente también al presidente. Así que muchas gracias, muchas felicidades a ellos. Yo creo que le ganamos al mejor equipo de la región del Maule. Le ganamos a Diablos Rojos, y eso no es fácil. Así que solamente felicitarlos a ellos, grandes jugadores. Había jugadores que ya habían jugado en el ámbito nacional, y eso es bastante bueno. Pero ya, estamos felices, contentos, y somos campeones. Alcalde, felicitaciones, muchas gracias. Recoge el guante de lo que decía el intendente, que un proyectito para que mejore y que cuenten con un estadio espectacular, porque el equipo ya lo tiene. Así es, yo lo que tengo que hacer es comprar un terreno. Estamos aplicando un leaseback para poder comprar un terreno 10 hectáreas para hacer un polideportivo como corresponde, que se nos merece la comuna. Muy bonito, la verdad es que estamos muy contentos. Estamos felices como ANFA regional. Se dio un espectáculo espectacular, mucho público. La gente ha disfrutado, y felicitar por supuesto a los dos finalistas y principalmente al campeón Independiente Sanatorio, que venía buscándolo hace 3 años. Finalmente la tercera fue la vencida, y felicitarlo por el gran campeonato que han hecho. Después de un largo 5 meses, hemos disfrutado esta hermosa final. Yo creo que todo el mundo se va contento de lo que pasaría aquí en el estadio de Sagrada Familia. No hay caso con los equipos del Maule Norte. No, parece que en otras categorías sí han sido campeones, como el año pasado fue en la sub-15 de Linares, así que ellos también tienen, se llevan campeonato para Zona Sur. Más que nada, felicitar a los campeones, al público que disfrute, el público de Sagrada Familia que está muy feliz, y bueno, y decirle a Diablo Rojo que los dos merecían el campeonato, pero desgraciadamente uno solo tiene que llevar el título, y se lo llevó esta vez Sanatorio, en un gran partido con una cancha un poco blanda debido a las últimas lluvias. Pero nosotros contentos porque terminamos un campeonato después de 5 meses sin ningún problema, y con un parco de público imponente, que había más de 2.500 personas, mucha gente de pie, como ustedes mismos lo han podido palpar. Así que felicitarle a ellos y que lo hagan muy bien en el campeonato que los van a representar allá en Temuco el año 2019 en el Interregional Sur de Club de Campeones de Serie Honor. Muy bien, estamos de regreso, seguimos completamente en vivo y en directo, 22 horas con 36 minutos. Les recordamos que también puede vernos a través de Facebook, estamos en Canal 30 oficial y enlazados completamente en línea, valga la redundancia, merced a esta buena onda, a este trabajo, a los buenos colegas que somos. Y de paso también honrar, felicitar lo que están haciendo semana a semana o partido a partido los colegas de El Crack y también Cevita TV, a quienes enviamos un cordial saludo y esperamos reencontrarnos la próxima semana. También me apunta el director Sagrada TV, y por supuesto que un inmenso saludo, mucho cariño y felicitaciones a la gente que nos está viendo masivamente en Sagrada Familia. Y cuando hablamos de Sagrada Familia, tengo el placer, o como equipo tenemos el placer de contar hoy día en el estudio, completamente en vivo y en directo, nada menos que a los campeones regionales que recién veíamos en pantalla, a algunos representantes del plantel y al responsable técnico, el director don Ramón Ortiz. Vamos a comenzar de inmediato a saludarlos. En primera instancia, don Ramón Ortiz, el técnico de Sanatorio. Ramón, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, contento de estar acá con ustedes nuevamente y dándoles las gracias por la cobertura que dieron durante esta copa. Y nada, pues felices con este trofeo que tenemos aquí al lado, felices junto a los muchachos, así que bien, todo contento, todo feliz. Una especie de orejona que había sido muy esquiva en los últimos 2 años, pero que hoy día afortunadamente
se queda en Sagrada Familia y se quedó en su casa, ¿cierto? Usted la guardó y hasta el momento la tiene ahí bajo 7 llaves, no se va a escapar, no se va a mover ni un centímetro. Exactamente, bueno, era una promesa que tenía junto a mi familia y a mi hijo pequeño, que le prometí llevar alguna vez una copa importante. Los 2 años posteriores tuve que llevar solamente la del segundo lugar, con lo cual quedé con una tristeza interna y la que me permitía también y me alentaba a seguir trabajando, así que por lo cual esta copa se celebró en el estadio y al fin me la llevo a la casa y está en casa, está junto a mi familia, está junto a mi hijo y a mi señora, así que muy feliz y contento. También nos acompaña un integrante del cuerpo técnico, Juan Ramírez, quien también recibe el micrófono. ¿Cómo estás, Juan? Muchas gracias por venir. Muy bien, Juan, gracias a ustedes por la invitación. No es menor el desplazamiento entre Sagrada Familia y San Javier, sobre todo a esta hora por la noche, un día de semana, mañana me imagino que todos trabajamos, ¿verdad? Pero la alegría, yo creo que si lo hubiesen invitado de Punta Arena o de Arica, a lo mejor también van, ¿no? Vamos, donde sea ¿sí el no? equipo, así que aunque tengamos problemas en la casa, pero estamos acá, así que gracias por la invitación. Nada. ¿Todavía se siente la algarabía, el júbilo? ¿Cuál es un poco el sentir ya a 3 días del partido? No, todavía se siente la euforia en Sagrada Familia. Mucha gente se acerca a saludar, a felicitar. Y no, están todos muy orgullosos de lo que logró el equipo. Muy bien. A tu costado izquierdo, o al derecho de la pantalla, está Alex Herrera, el portero, el muy buen portero del cuadro de Sanatorio. Yo creo que fue una de las piezas fundamentales para cimentar esta tremenda campaña. Y de hecho lo revisábamos recientemente ahí en las imágenes, en el compacto, esa jugada del minuto 21, cuando Roberto Espinosa recibe en área grande, se acomoda a la baja, le pega, quizás un poco recto, pero ahí estaba él para evitarlo, porque ese es el 2-0. Lo compartes así, Alex, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y bueno, esa tapada fue clave. Sí, muy buenas noches. Sí, creo que fue una clave, una jugada importante durante en lo que era el partido. Era el 2-0 y prácticamente se hacía casi imposible pensar en empatar o remontar. Fue una jugada que sí, la esperaba a cualquier parte, porque estaba mano a mano. Gracias a Dios fue al centro y pudimos zafar de esa jugada. Y también un componente extra que también dificulta un poco el trabajo tuyo es que el sol ahí está prácticamente al frente. Sí, a esa hora del día el sol da prácticamente en la cara. De hecho, cuando sacaba, no sacaba adelante, no veía a quién sacar. Pero también tú te quedaste, no quisiste un poco aventurarte a alguno de los dos costados, esperaste el envío y claro, te resultó. Sí, tuve que aguantar hasta el último minuto esperando dónde iba el Alex, tiro. Y lo que fue el 1-0 de Diablos Rojos en el centro de esa área, ¿y ahí qué pasó? ¿Faltó la comunicación con los defensas? ¿Tú eventualmente alcanzabas a ir al puñetazo? En el momento la vi como muy muy recto, muy bajo el balón, que no me permitía ir a atacarlo. Esperaba que mi defensa lo sacara, pero uno de ellos se adelantó. Ya, perfecto. ¿Y los compañeros en defensa un poquito dormidos también? Claro, es que fue la tónica de todo el campeonato. Siempre el primer tiempo nos costaba despertar. Ahí siempre nos hacían un gol y ahí donde despertábamos y atacábamos con todo. De atrás picaba el indio. Claro. Perfecto. Y el último invitado, que está también en la parte más derecha de vuestra pantalla, corresponde a otro que también tuvo un rol protagónico, también fue clave porque de sus pies nació la última jugada, la del gol, la del 2-1. Nos referimos a Ernesto Ramírez. ¿Cómo está, campeón? Muy buenas noches. Muy buenas noches, súper bien. Claro, pues se dio la posibilidad de tirar ese tiro libre y que nuestro compañero cabeceara y se formara la euforia de Sagrada Familia. ¿Y tú habías ingresado también hace muy poquito? Sí, también había entrado de la banca y ahí, bueno, dándolo lo mejor que se podía. Lo siguiente, y cualquiera ahí que la pueda tomar, el tema del festejo. ¿Qué vino después? ¿Fue un poco en la interna del plantel? ¿Fue con el club en general? ¿Se sumó más gente? ¿Fue masivo? Bueno, el festejo en sí fue bastante masivo en la localidad de Sanatorio, la cual es una familia bastante grande, así que se reunió en el gimnasio que está en la parte central de la población, con lo cual también hasta alta hora de la mañana, ya los jugadores también compartieron en otro lugar, pero también estuvieron junto a la gente ahí compartiendo un rato, después un pequeño asado y nuevamente volvieron a la realidad el otro día al trabajo, acostarse temprano. Esto duró hasta 1 o 2 de la mañana. Ah, una hora así relativamente que, prudente. Exactamente, porque todo el otro día tenemos que seguir con nuestra vida normal, así que, pero felices, felices, fue una etapa bastante bonita.
Cuando hablamos de claves, de por qué en definitiva ustedes se convierten en los campeones luego de haber comenzado allá por el 2011 más o menos, a veces quedando eliminado en primera ronda o en segunda o en tercera, ya después acostumbrándose a instancias mayores, semifinales y en los últimos tres años llegando a la final, ¿cuál viene a ser la clave? ¿Qué cimenta el trabajo de Sanatorio para estar ahí permanentemente en lo más alto? Yo creo que el pilar fundamental de lo que yo lo que puedo aportar al club es el aporte en el sentido de la familia que hay. El tema también se vive algo muy especial, que son primos, hermanos, un tema bastante bonito, y son todos del sector. Tenemos como dos o tres que son un poquito más distantes, pero llegan. Y eso hace que el trabajo sea un poco más fácil, porque es salir de la casa y estar en la cancha, porque la cancha está en la misma localidad. Y eso permite que hoy en día que tenemos luz, pueda entrenar con comodidad, dos días a la semana. Dicho de paso también, que se motivan uno a otro, así que el trabajo, como lo decimos, venía del 2011, en lo cual de repente segunda ronda fuera. Y hoy en día la tónica del tema de este campeonato fue, bueno, las dos finales sufrí anteriormente, que nos dieron una experiencia bastante tremenda. Y el pilar fundamental fue, bueno, el compromiso que tuvimos con nuestro kine, el cual falleció, que el compromiso mutuo de los jugadores era ganar esta copa por él. Ese era el compromiso de entrar al camarín, era el compromiso que se veía en los entrenamientos, siempre en memoria de él. O sea, este profesional de la salud, este kinesiólogo, venía trabajando con ustedes los años anteriores, ¿cierto? Exactamente, él se integró al grupo por un convenio que hubo con la municipalidad que nos prestó ayuda kinésica, en la cual él no sabía de fútbol y llegó al club, llegó al grupo, en la cual era uno más que disfrutaba, sufría con los muchachos, gastaba de su bolsillo de repente para comprarle alguna cosa a los muchachos, y a lo cual él pasó a ser uno más en la familia de Sanatorio. Él llegaba de repente a una casa, tomaba once, después se iba con nosotros a entrenar, y feliz, contento, la gente lo quería mucho, y por cosa del destino nos dejó. Y el tema, él que nos prometió y nos dijo en la copa pasada que este año la ganamos, él nos dijo, este año la ganamos, tranquilo, vamos a trabajar. Y bueno, nos acompañó, y el compromiso del equipo fue ese, jugar en memoria de él, luchar hasta el último minuto en memoria de él, siempre pensando en él, porque esta copa teníamos que ir a mostrársela a él. Así que eso nos da una felicidad tremenda, haber cumplido un sueño, y nada, felices. Muchachos, ¿cuántos partidos ganaron ustedes en la copa y cuántos perdieron? Me parece que los perdidos fueron los menos, uno, si no me equivoco, en Longaví, ¿cierto? ¿Qué me puede comentar respecto de lo que pasó ahí en la cancha? Porque tamaña diferencia, perderon un partido, disputaron 12, ¿cierto? O sea, habla muy bien de lo que fue el rendimiento de ustedes. Al margen de este bajón que sea en el primer tiempo, pero los partidos son de 90 minutos y muchas veces de 180 aquí, porque son partidos de ida y vuelta. Sí, ese partido llegamos tranquilos, Juan. No conocíamos mucho al rival. Pensábamos que hacer un partido más bastante complicado de visita, como fueron todos los partidos. La cancha nos costó bastante acostumbrarnos, bastante. Llegamos con un par de lesionados, algunos pulsados, y fue difícil jugar ese partido, fue muy difícil. ¿Y el equipo también jugaba, me imagino? Sí, obvio, todos los equipos jugaban, y sobre todo de local. Juan, y en el tema de las expulsiones, de las lesiones, ¿tuvieron también un poco de fortuna en esa parte? Porque en el fútbol amateur, por lo general, los planteles no están conformados de una manera tan amplia como uno lo quisiera, como es el fútbol profesional, donde los equipos grandes tienen dos o tres jugadores por puesto. ¿Cuál fue un poco también la clave en ese sentido? ¿Pocas expulsiones, cuidarse bien, trabajar harto la parte física? Yo creo que la clave fue el trabajo físico, que este año vieron muy pocos lesionados, expulsados también muy pocos. Y la otra clave es el plantel, tener un plantel completo, que el que estaba en la banca entraba con las mismas ganas y no había diferencia en el equipo, así que no se notaban mucho los cambios. Y creo que esa fue la clave principal. ¿Cuántos jugadores conforman el plantel al margen de lo que permite la nómina, que son 25, más o menos, cierto? Creo que en cancha éramos 22. 22. ¿Permanentemente los 22? Permanentemente los 22. ¿Y ese que va a la banca a veces no se enoja porque queda en la banca, siempre colaborando? La molestia está, pero hay algunos que se enojan, que se indignan, no vengo más, profe, y se va para la casa. Yo creo que ese fue el grupo fundamental que se formó, que ninguno se enojaba y que estaba siempre, el que entraba con la misma disposición que estaba dentro. Así que no, creo que la diferencia de muchos equipos que teníamos nosotros, que era el plantel, que no se notaban las bajas que había.
Ernesto, y lo que corresponde al promedio de edad, hablamos de un equipo balanceado, un equipo más joven que experimentado, por no decir un poquito más viejo, pero ¿cómo andan ahí las edades? Me imagino que la mayoría estudia o ya todos están trabajando, porque ese también es un aspecto importante, la juventud de un plantel, las ganas que tengan, la convicción. Sí, bueno, la mayoría trabaja. Porque tenemos dos jugadores como son los más chicos y son los recién llegados al equipo, que es José Mejía y Pedro Achurra. Pero un promedio será 27 a 28 años más o menos con el equipo. 27 a 28 años, sí. O sea, está súper bien ahí. Otro tema que también es súper importante es la permanencia, y lo conversábamos antes de gran parte del plantel, porque esto de ir cambiando año a año algunas piezas o la columna vertebral de un equipo, siempre al responsable técnico, el que lo hace, lo va un poco inquietando. Pero cuando se conserva la base, está el trabajo, está lo esencial, usted conoce a los jugadores, ya les conoce las mañas, los gustos. De las últimas tres finales, ¿cuántos se mantenían en el plantel, cuántos permanecen y cuántos son los que masticaron la derrota o se comieron esa amargura en su minuto y hoy día están festejando? De ese grupo yo creo que más o menos se mantienen 13, 14 jugadores, que es la base del equipo, que es la base, son los chicos del sector, como decía mi compañero. O sea, más de un 50% de partida. Totalmente, y dentro de eso los que en esta vez disputaron esta final, si no me equivoco, son 6 que repiten las tres finales anteriores, en lo cual se ha modificado uno que otro, pero se mantiene la mayoría porque son todos de ahí. Y el tema es, regularmente los entrenamientos, es terminar con un asado, es terminar con un tema a compartir, terminar con una once en una casa de alguien, porque a eso voy yo, a afiatar el lazo familiar. En las dos finales anteriores perdidas no sufrimos pérdida de jugadores, no se nos quebraba el camarín, sino que el camarín tomaba nuevamente una fuerza a seguir entrenando, a seguir moviéndose, por luchar por algo, y ese yo creo que es el gran fuerte que hoy en día tiene Sanatorio, un sector bastante pequeño y que nos ha dado un logro gigantesco. No, y hoy día ya Sanatorio es conocido a nivel regional hace mucho tiempo, yo me imagino que nacional, y si no es conocido a nivel nacional, ahora cuando vayan a Temuco tienen la oportunidad también de colocar la bandera ahí en el concierto de nivel país. Y lógicamente que posicionar a esta comuna que viene trabajando de muy buena manera. Ahí seguimos repasando imágenes de lo que fue el último gol, el último envío. Quiero apelar a la sinceridad, muchachos, a ustedes que están en la cancha. Cuando se toca el pitazo inicial, ¿qué primaba ahí? ¿Los nervios? ¿Estaban un poco ansiosos? ¿Estaban tranquilos? ¿Cómo comienza el partido Sanatorio? Cualquiera ahí que me pueda comentar. Porque uno de afuera, y lo comentábamos nosotros ahí, nosotros decíamos, Sanatorio tiene que jugar contra la frustración, contra la ansiedad, contra el nerviosismo, que significaba haber perdido dos copas ya. Pero ¿cómo lo comenzaron el domingo, Alex? Sí, primero que nada, fue una semana súper larga. Todos los días, al despertar, solamente pensamos en el partido. Luego, digamos, el camarín, era tranquilidad el camarín. También al momento de empezar el partido, bueno, el gol fue como recordar las finales anteriores, ya pensar de que podía pasar lo mismo, que en casa íbamos a perder nuevamente. Clarifiquemos que ustedes se van al descanso 1-0 abajo. O sea, ustedes ya decían otra vez lo mismo, cómo lo damos vuelta. Claro, en el camarín fue una conversación, o sea, al principio todos callados. Ya. Nos mirábamos nosotros, cabeza agacha, y luego Ramón habló, sacó la voz, nos motivamos todos, que teníamos que dar la vuelta, nos quedan 45 minutos, el estadio estaba lindo para ganar y no queda otro, después de eso no había nada más. Y también de arriba le están echando una manito. También, ¿eh? Sí, obvio. Eso es importante. Y en el caso tuyo, ¿y también cómo se sentía, cómo se vivía eso, cómo se palpitaba al margen del café cargado que les dio Ramón para encarar esos segundos 45 minutos que ya eran decisivos? O sea, había que jugarse la vida o si no iban a correr la misma suerte que ya conocían. Sí, voy viendo el remesón que en el camarín y no, que no podía volver a pasarlo de nuevo lo que pasó el año anterior. Y había que entrar a la cancha a ganarlo como sea. Siempre lo he caracterizado que jugamos hasta los 90 minutos, se corre siempre la pelota y nada, con la garra que los caracteriza como equipo.
Ramón, y bueno, comienza el segundo tiempo y también ahí al poco andar nos fuimos dando cuenta de una variante que no sabemos los que seguimos ya por muchos años el fútbol y que yo creo que nadie está capacitado para dar un veredicto así tan manifiesto, en el sentido de que cuando un equipo se echa atrás porque quiere o porque el rival lo atosiga y lo echa atrás. Me explico. Diablos Rojos estaba jugando quizás no de muy buena manera, pero había hecho el negocio, había convertido un gol y eso le bastaba para convertirse en el campeón. Pero de a poco Diablos Rojos se fue cortando, dejaron a dos hombres en punta, a veces quedaba uno solo en punta, y ya cuando venían los contragolpes, para ustedes, para la defensa, era muy fácil tomarlos, contrarrestarlos, y el equipo se echó atrás de frentón. Y en la vereda de enfrente, tú estabas en el banco y bueno, ¿qué pasa por tu cabeza ahí cuando vas 1-0 abajo? Ves que corren los minutos, que no se dan las cosas, que no están llegando y que no marcaban goles, que era lo importante, al menos uno para los penales. Y no sé si podemos convenir, pero en lo personal, y te lo dije antes de ingresar, creo que el gran responsable de esto fuiste tú, porque supiste leer el partido, tuviste la valentía, enviaste los cambios que correspondían en el momento preciso, también sacaste a los hombres que estaban con tarjeta amarilla, que era un peligro, porque una más y te dejaban con uno menos. Y eso, chiquillos, me disculpen también, lógicamente, que no es subestimar lo que ustedes hicieron, que es muy importante, pero creo que si él no hacía los cambios en ese momento, a lo mejor la fortuna no iba a cambiar. Bueno, en ese sentido, el gran, yo creo que la gran característica que tenemos ahí es que yo entreno a la par con los muchachos en la semana. Yo entreno uno más del equipo, los conozco, sé cuándo funcionan, sé cuándo no funcionan, sé las características de cada uno, porque en cada entrenamiento algo diferente, pero los conozco tan bien que sé los minutos más o menos que lo que me sirven y en qué momento. Y eso es en base a la confianza que ellos se ganan conmigo, en la cual ellos demuestran los entrenamientos, el compromiso, a lo cual... Muy emocionado ahí, Ramona, ¿hay algo especial? Sí, se viene un tema emocional bastante grande, que siempre es por la familia, ya que yo tengo un pilar fundamental que es mi señora, la cual se queda con los niños, con el compromiso de que yo vaya al sanatorio a poder estar con los muchachos. Y ese tema fue un desahogo gigantesco en el momento que toca el pitazo final. Para mí fue un alivio tremendo de darle la felicidad a los muchachos, que siempre que terminaba un partido yo me sentaba en la banca a ver cómo ellos disfrutaban, a ver cómo ellos gritaban, se iban a la barra, yo con mi tranquilidad de verlos felices a ellos. Siempre, desde el momento que yo regresé a sanatorio, porque el año pasado cuando perdimos la otra final, yo me retiré por 6 meses. Estuve alejado, estuve un poco desmotivado con el tema, pero nuevamente los muchachos se acercaban a mí, conversábamos en la interna. Hicimos un compromiso que fue, el primer objetivo era ganar el campeonato local, en el cual yo me reintegré en la segunda rueda, lo cual clasificamos liguilla, ganamos el campeonato, y el segundo compromiso fue que ganar la copa. Y se cumplió, y eso para mí... Dentro de lo que toda la fe que tengo, también era dar gracias al de arriba por toda la ayuda que nos brindó, y tremenda felicidad, tremendo alivio para mí, el descanso para los muchachos y una felicidad para toda la gente que yo veía que nos colmaba el estadio. Ernesto, tú fuiste uno de los elementos que ingresó ahí, de los de refresco. ¿Qué te dice Ramón cuando te envía al campo de juego? ¿Con qué misión vas puntualmente? No, que cumpliera la función y que siguiéramos atacando y no dejarnos perder, porque era una final y no volver a lo mismo que habíamos pasado 2 años atrás. Mira, ahí vamos a repetir esa jugada. Ahí la está acomodando, buscando un poco la champita precisa para colocar el balón y meterle el empeine. Este fue un zurdazo, pero prácticamente de medio terreno, ¿eh? Fue muy lejano, fue muy distante al corazón del área. Claro, bueno, en la semana igual estuvimos practicando así un tipo de jugada. ¿Trabajaron penales por si acaso o no? No. Nunca. No estaban los penales en la mente. Se ganaban en cancha, se ganaban los minutos de juego. O se gana o se muere. Exactamente, esa era la tónica. Ya, perfecto. No, qué lindo, ¿ah? El estruendo ahí que se generó, el público, el estallido. Porque si bien es cierto, Linares llevó mucha gente, llegaron algunos buses... Yo creo que 500 personas dentro de los 2.500 que había en general, obviamente que la mayoría de la gente que andaba vestida de rojo, fue un carnaval, algo pero muy muy lindo, el día espectacular, había una gran temperatura, después mucho frío lógicamente cuando ya se oscureció, pero a ese momento del partido que comenzó a las 15 horas, una fiesta, un marco realmente espectacular, inolvidable,
que ahora pasa a los anales de la historia ahí en la comuna de Sagrada Familia. Esta es la primera vez que un cuadro de Sagrada Familia se convierte en campeón regional. Da lo mismo en qué categoría, en 35, en 45. Sí, en esta categoría, en todo competidor, solamente teníamos uno que era en selección, una sub-19 que hace 20 años atrás logró un campeonato también. Y de ese año al actual no había nada, solamente primera rueda y salir de la copa. Y eso era todo, porque no hay grandes inversiones en los clubes. Es un tema que yo, mis jugadores, solamente José Mejías, que fue cadete de Curicó Unido, y el Escalante, que estuvo en Deportes Linares, son los jugadores que tienen mayor recorrido. Los otros jugadores son todos de casa, son todos de la zona, y no tenemos mayor experiencia en este sentido, solamente pasión por la camiseta, jugar por el equipo, que eso es lo que se el jugador que llega se impregna de lo mismo, se impregna de luchar hasta el pitazo final y no dejar de correr, no dejar de moverse, porque eso se termina cuando el árbitro decide. Juan, ¿para quién va dedicado esto? Porque me imagino que tiene un sabor pero tremendo, luego de vasto sacrificio, de haber bailado con la fea en dos finales consecutivas, y hoy día finalmente poder convertirse en los mejores. La felicidad y el sacrificio de cada compañero, de dejar cosas de lado, de la familia, Martí Jueves, de Ramón, que fue el pilar fundamental en esta campaña, porque gracias a él, el que lo apoyaba los martes y los jueves, lo que hacía ahí por el grupo de WhatsApp, que había que meterle, y no, pues, y para la gente, que la hinchada, que ellos hacen sus cosas aparte, para poder alentar, sus lienzos, su... La hinchada a Linares también llegó masivamente, ahí fuimos testigos de aquello, vimos unos buses entrando a Linares con banderas, mucha algarabía. Ese también fue un factor preponderante, me imagino, la 12 permanentemente. Es fundamental la barra en sanatorio, creo que a todos los lados lo siguieron mucha gente, muchos estadios se llenaron con la hinchada. Estamos viendo también lo que fue parte de la Vuelta Olímpica, con una premiación realmente de lujo, y aquí también hay que felicitar a los organizadores, a ANFA del Maule, porque se preocupó de sobremanera, guardando las proporciones, lógicamente, algo lo que se hace cuando se coronan los campeones acá en Chile, o a lo que habíamos visto hace muy poco en la Champions League. Y bueno, anoche también me acordé de ustedes, muchachos, cuando estaba viendo el partido ahí en Cochabamba, entre Chile y Uruguay, el gol de último minuto, algo también parecido, ¿vale? Los descuentos, un centro de cabeza, de verdad que eso se pone la piel de gallina, pero yo creo que a esta altura a usted le da lo mismo si Chile ganaba o perdía anoche, lo importante era lo que habían conseguido usted el domingo, ¿no? ¿Ah? Oye, bueno, para ir cerrando un poco ya esta entrevista, merced también a la hora, van a ser las 11 de la noche, ustedes tienen que regresar allá a vuestros hogares, al Maule Norte, hay más o menos una hora de trayecto. Quiero que cada uno un poco cierre la intervención, no sé, aprovechando los micrófonos para emitir un último mensaje, una dedicatoria especial, compartir esta alegría, trazando lo que viene ahora. Van a seguir trabajando, me imagino, muy fuerte para ir al Nacional a competir y no a participar, ¿o no? ¿Qué? Vamos contigo, Alex. Nos vamos a dar un tiempo ahora, alrededor de un mes, que el tiempo se ponga mejor para poder seguir entrenando y tratar de llegar a Nacional de mejor manera. Te están viendo en Sagrada Familia a través de distintas plataformas, yo me imagino que principalmente en Facebook. ¿Cuál es el mensaje para la gente? Para la gente, primero que nada, darle gracias por el apoyo a la gente de Sanatorio. En todos los partidos nos apoyó incondicionalmente, también en la final y semifinal, a la gente de Sagrada Familia, que también se impregnó de lo que era la Copa Campeones. Y también quiero mandar un saludo aparte del grupo de WhatsApp, a la banda de los Superman, especialmente a José Miguel, que es el que lidera la banda, a los Escalantes y a Osvaldo Castro, que los molestamos siempre ahí, que los mandan, los Macabeos y eso. Qué bueno que hablen muy bien de la barra, porque en algún minuto, en algún pasaje, se le había tildado a este equipo de algo un tanto conflictivo, que jugar allá era bravo, que era como una caldera, pero yo vi los últimos partidos de ustedes, y tanto de visita como de local, el comportamiento, nada que decir, nada malo en comparación a otros equipos, y de hecho me atrevo también a decirlo, vi a Sanatorio en 35, lo vi con Bobadilla allá, en general pasó viola, pasó colado el comportamiento puntualmente en esta temporada.
sí, fue lo bueno, el tema de las barras fue un tema que se habló del directo de ANFA, lo cual lo repasábamos semana a semana con los muchachos, el comportamiento, los juegos artificiales, que era un plug principal que teníamos nosotros. Y los chicos comprenden y entienden el trabajo de nosotros, no se puede ver empañado por tonteras, pero son fundamentales la pasión que ellos le meten, el compromiso de organizarse, en comprar cosas, en ordenar los cantos, todo el tema. Es un tema, yo creo que a nivel regional, yo creo que es el más grande en organización a nivel amateur, sin desmerecer a los otros clubes, y feliz por ellos, feliz por... Otro tema importante, el director me dice que entreguemos un regalito, tenemos un presente, no podemos ser menos, tenemos que estar a la altura, lógicamente, de las circunstancias y darle un premio a estos campeones, porque no van a venir para acá, para San Javier, pero el hecho de que estén uniformados, a mí me sorprendieron el Linares, cuando ustedes llegan ahí, recorren el recinto, aquella espectacular cancha que hay en el municipal de Linares, pero ustedes todos con buzos, todos uniformados, se veían compactos, muy concentrados. ¿Qué hay detrás de eso? Lógicamente una inversión, una preocupación, pero ¿cuál es un poco el concepto que se pretende instaurar ahí? Bueno, lo que yo le trato de traspasar a los muchachos, que el fanatismo mío de repente es un poco excesivo, a lo cual de repente veíamos otros equipos bastante ordenados, todo el tema, y nosotros, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Cuándo nos va a tocar a nosotros? Organizamos un campeonato interno con el mismo club de futbolito, se generaron recursos, el club aportó su parte y buscamos una marca que nos auspiciara y nos apoyó para abaratar los costos y logramos tener algo que OneFit, que fue la marca que nos abrió las puertas, nos hizo un precio bastante accesible para poder obtener los buzos. ¿Ellos son de dónde? De Curicó. Es una marca curicana. Una marca curicana que trabaja... No, a todos los que apoyan al deporte, claro, bienvenido. Así que era un sueño que teníamos de no andar siempre con la misma ropa nosotros y lo logramos. Fue un tema de trabajo en conjunto porque nuestras pololas... Ellas vendían, no sé, papas fritas, sopa y pilla, nosotros encargados del arbitraje y todo el tema. Se hizo en 2 días, se generaron bastantes recursos y al final el club también aportó con algo y logramos el buzo que tan anhelado que queríamos. Así que felices. Bueno, vamos a hacer entrega de lo... Me voy a poner de pie, director, para entregarle el regalito a los integrantes del cuerpo técnico. Yo no sé, aquí en el Maule Sur hay muy buenos vinos, pero en el Maule Norte yo creo que andamos por ahí, pero bueno, se van a llevar un vinito de acá de la zona. ¿Son de dónde, Esteban, estos vinitos? De la cooperativa Gentileza de Multicom. Así que ahí muchas gracias. Una botella del mejor vino. Me decían que la celebración, si bien es cierto, hubo festejo, hubo asadito el domingo, la masiva se viene ahora, este sábado, ¿no? Sí, bueno, la masiva se viene este sábado en la localidad que es Saratorio, para compartir con la familia, las tías, los muchachos, todo lo que es la familia de ellos, y los que somos de un poquito más lejos, ir con nuestra familia también a compartir un rico momento, y ya tratando de cerrar este ciclo y pensando en lo que se viene. Juan, Ernesto, un último mensaje para irnos despidiendo. No, darle las gracias a toda la gente, a nuestro alcalde Martín, que siempre lo apoyó de toda la temporada, a todos los clubes en especial, a mi familia, que siempre me ha apoyado, a mi padre, que es un fanático del fútbol, que el anhelo que tenía era salir campeón. Somos quienes hoy jugando en el equipo, así que feliz por él también, así que... Fantástico. Ernesto. Vamos a darle las gracias a la gente, igual a toda la comuna Sagrada Familia, que igual nos apoyó harto, y en especial a la familia y a la barra, que igual se porta súper bien con nosotros en todos los partidos, siempre estáis apoyándolo en las buenas y en las malas. Aprovecho de las palabras de Juan cuando menciona al alcalde don Martín Regada, también felicitarlo porque fiel al compromiso que asumió en la previa, ahí nos preparó unas aposentadurías para el trabajo de la prensa, que vino un poco a facilitar nuestra labor, el rol, llegó mucha prensa, hubo varios medios de comunicación, mencionábamos al Crack, a Cevita TV, a Canal 30, que estamos permanentemente siguiendo el fútbol amateur, pero también se sumaron otros medios de Linares, medios de Curicó, Sagrada TV, que también a ustedes lo ha seguido históricamente. En fin, esto habla a las claras del muy buen espectáculo y del tremendo interés que se está gestando permanentemente y que va increciendo, y que también por ahí deja un poco la deuda para que Sagrada Familia recoja el guante, y como lo decía en su momento el intendente y después el propio alcalde,
construyan de una vez por todas un polideportivo o algún recinto aún mayor que de verdad venga a enaltecer lo que se está haciendo en esta hermosa comuna, porque al menos ya en lo deportivo tienen lo principal, que es un gran elenco, un gran plantel, un tremendo campeón, pero falta un poco quizás la infraestructura, ¿o no, Ramón? Exacto, yo creo que eso es la deuda pendiente que tenemos como comuna, ya que durante los otros procesos de municipales no ha pasado nada tampoco. Esperamos que este sea el cambio, este sea el que nos dé el puntapié inicial con esta copa, de poder aspirar a más y darle el incentivo a todos los equipos que con trabajo y compromiso se pueden lograr grandes cosas. Así que con eso yo creo que agradecer también, como dice Juana, a la municipalidad por el compromiso que tuvo, a distintos auspiciadores que tuvimos durante el campeonato, personas que creyeron en nosotros y a nuestra familia, en especial a las que quedan ahí en la casa, mi señora con los hijos, que si no estuviera ella yo no podría entrenar con los muchachos, tener el tiempo libre que ellos me quitan. Así que feliz por los muchachos, agradecerles por creer en mí y nada, pues, disculparme también con ellos por toda cada puteada que les cae, pues, cuando están las cosas malas. Así que... Bueno, pero es que manda usted, pues, maestro, ¿ah? Así se dice, el equipo tiene un carácter bastante fuerte y yo tengo que ser mucho más fuerte que ellos, porque si no, no me pueden pasar a llevar. Así que el que ronca el último soy yo y el que no hace caso a la casa, no. Así que sí, así de sencillo. Como debe ser en todo banco, ¿eh? En todo equipo, porque cuando se pasan para la punta los jugadores, también hemos visto que a los equipos les termina yendo mal. Y eso no es sano. Chiquillos, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado, el tremendo esfuerzo que hicieron por el despliegue de viajar desde Sagrada Familia hasta San Javier, y nuevamente reiterar las felicitaciones a través de ustedes, también saludar al resto de los compañeros, al resto del plantel, del cuerpo técnico, y nada, doy fe que el embajador o el representante del Maule en el Nacional de Temuco quedó en muy buenas manos y que también ojalá lleguen a la final y que también la ganen, ¿eh? Va a ser algo difícil, pero no imposible. Y merced al trabajo, a la convicción que ustedes hoy día nos vuelven a graficar, a ratificar, creo que está más cerca que lejos. Así que muchas gracias, que lleguen muy bien. Y con ustedes, con los campeones, con esta tremenda copa que está aquí también a mi izquierda, nos vamos a la primera pausa. Hasta aquí el primer bloque de Pasión por el Deporte. Volando el tiempo, 23 horas con 10 minutos. Pero los campeones no siempre están aquí y cuando los tenemos al lado hay que aprovecharlos. Corte comercial y ya volvemos con más Pasión por el Deporte. Atención, Bobadilla, porque está en la final. Tenemos los goles, las entrevistas, lo que viene, aquello y mucho más. No se separe. Estamos de regreso, 23 horas con 16 minutos en esta fría noche de miércoles 6 de junio. ¿Cómo pasa este 2018? La verdad es que día a día, hora a hora pasan volando y ya pronto vamos a estar tiqui tiqui ti ahí en medio del 18. Ojalá también que luego pase este frío que se está incrementando de sobremanera, pero falta todavía todo lo que resta de junio, lo que viene julio y agosto, que también es muy helado, así que paciencia, nada más que a abrigarse y a cuidarse también de las enfermedades del invierno. Y cuando hablamos de frío, vaya que nos entumimos el día sábado anterior, sobre todo en la mañana, porque estaba feo, estaba cerrado, había una neblina que calaba los huesos el frío. Y por la tarde teníamos que ir a trabajar, a reportear, a ver fútbol, para hoy día mostrarlo aquí en pantalla, para que usted cómodamente en su hogar, en su casa, pueda ver qué pasó en aquel confronte. ¿Qué partido era? ¿Qué partido correspondía? La revancha en esta interesante semifinal que habíamos visto hace 7 días, que se había disputado el primer partido en Villa Alegre, como local, jugando en Villa Alegre, Bobadilla. Le había ganado por 2-1 hasta Buruaga, le había arrebatado el invicto al conjunto talquino porque no había perdido en toda la copa el cuadro de la capital del Maule, y ahora debían jugar en Talca, en la cancha sintética del Municipal Norte, donde venía actuando como local el cuadro de la Villa San Agustín. Pero a raíz de esta emergencia ambiental que ya se viene decretando en la capital del Maule en los últimos años, a raíz de la mala calidad del aire, no se pudo jugar en Talca y debió obligatoriamente cambiarse el escenario. ¿Y hasta dónde fueron los equipos a jugar? A la comuna de Maule. En definitiva, una cancha neutral que un poco afectó a la localidad de hasta Buruaga,
favoreció en parte a Bobadilla, porque era una cancha que ninguno de los dos conocía de tan buena manera. Y vamos de inmediato, imágenes de por medio, a ver entonces lo que aconteció en un cotejo que se desarrolló a partir de las 15:30 horas. Imágenes que nos facilita, que nos provee, que nos otorga nuestro gran amigo Cevita TV, que nos está viendo, que nos tiene enlazados ahí en su Facebook, que lo ve mucha gente también en Chile y el mundo. Así que un abrazo, amigo. Estuvimos ahí compartiendo en Maule, al día siguiente estuvimos en Sagrada Familia, y por supuesto que también muy pronto estaremos nuevamente compartiendo donde más nos gusta, y al borde de la cancha, en una nueva final del fútbol amateur. Estamos viendo lo que fue la revancha entre el cuadro dueño de casa, entre comillas local, hasta Buruaga, de blanco y azul, y de lila y blanco el cuadro sanjavirino de Bobadilla. En cuanto a formaciones, hasta Buruaga, el dueño de casa lo hizo con Manuel Díaz en la puerta. Aquí nos enteramos de una alternancia que hubo en toda la copa entre Manuel Díaz y el Loli Sánchez. Ahora le correspondió el turno a Manuel Díaz. Defensa para Enzo Aravena, Marcelo Oces, Luis Valdés y José Miguel Silva. Medio campo para Jorge Rojas, Rodrigo Castro, Claudio Arancibia y Cristian Cofré, dejando en punta a dos elementos, Cristian Rojas y Eduardo Rodríguez. El técnico, don Juan Morales. Mientras que Bobadilla alineó con el tradicional portero ya, Gabriel Imas, el Sombra, que iba a pasarlo bastante mal porque tuvo una dolencia que lo obligó a abandonar. Cristian Leiva, Roberto Toledo, Cristian Martínez y Mario Orellana, los patrones de la última línea. Felicitaciones ahí al buen desempeño de la saga del conjunto del León. Marcelo Rolón, Ángelo Martínez, Carlos Ramírez y Cristian Muñoz, el capitán de Bobadilla, todos en medio campo. Y en la ofensiva, Juan Pablo Rosales y Carlos el Charly Troncoso. Dirección técnica, don Luis Calderón. Dirigieron el partido Terna Referil, correspondiente a la comuna de Linares, don Juan Rivas, Patricio Espinace y don Luis Gajardo. Y vamos de inmediato con las imágenes más importantes, el compacto con lo más trascendente. Quiero que nos traslademos de inmediato hasta el minuto 9 del primer tiempo, donde hasta Buruaga hasta ese momento estaba jugando levemente de mejor forma, un poquito más superior, adueñándose de la pelota, y va a venir este centro por derecha, ahí al corazón del área, y en el afán de despejar por parte de Leiva, lamentablemente la manda al fondo de su propio arco y decreta la apertura de la cuenta, la ventaja parcial para los de Talca, y con esto el que estaba pasando a la instancia decisiva de la Copa, vale decir, a la final del campeonato, era justamente que el cuadro anfitrión, el conjunto de Hasta Buruaga. 1-0, minuto 9, ahí lamentable entonces lo que pasó, pero tuvo la suficiente fuerza mental para sobreponerse. Leiva siguió jugando ahí, supo que había equivocado, pero siguió calladito, siguió remando y sacó adelante el partido. Vamos a pasar del minuto 9 al minuto 20, lo que comentábamos ahí, con la lesión del portero Gabriel Imas. Vean la tapada ahí, algo espectacular, muy aparatosa. Se tiró con todo, pero evidentemente cayó mal. El hombro ahí pagó las consecuencias. Una estirada bastante plástica, porque quisieron sorprenderlo ahí desde distancia, lo vieron adelantado, voló cuán largo es, pero la caída no fue del todo acertada, se dañó ahí el hombro, hubo que atenderlo, y con el correr de los minutos iba a tener que lamentablemente abandonar, pese a que lo asistieron, lo ayudaron, por ahí alguna friega también, cloruro de etilo un poco, pero no se pudo recuperar y en el descanso se quedó ahí en el banco el buen meta de San Javier. Pasamos al minuto 26 del primer tiempo, una de las buenas llegadas del conjunto visitante, cargado en esta ocasión por izquierda, iba a venir un centro ahí, ¿verdad?, al corazón del área, y aparece, ¿quién otro?, ¿quién más que tú, Charlie?,
el principal protagonista de las últimas ocasiones, y estuvo tremendo el meta Manuel Díaz, primero para contener y luego un penal discutible, un penal dudoso. Yo me la juego, a mi juicio fue penal en esa jugada de Juan Pablo Rosales, porque aprovecha el rebote, fíjese la pincha antes que llegue a Arancibia. Este le deja la pierna puesta ahí, y eso, a mi juicio, en cualquier cancha del mundo es penal. El juez estaba cerca, uno de los pocos hierros, porque en general, insistimos, estuvo muy bien el juez de Linares, pero en esta creo no acertó. Nos vamos al segundo tiempo, minuto 15, luego de que ya Bobadilla empezara a volcarse con todo búsqueda del arco contrario. Vamos al minuto 15. Aquí estamos viendo la ejecución. Director, si podemos colocar ahí la previa a la jugada, cuando se gesta el penal, cuando se cobra el foul. Ahí está el Charlie nuevamente. ¿Quién más que tú, Charlie, creando peligro? La recibe, se iba a acomodar para disparar, y una falta realmente muy absurda ahí, cuando ya no había otro hombre encima, lo toman de la camiseta, el juez estaba muy cerca, cobra el penal, y en los 16 va a ejecutar y va a transformar en gol Ángelo el Bambino Martínez, 1-1 a esa altura entre Asta Buruaga y Bobadilla. Del 16 nos pasamos al minuto 27, donde se va a registrar una expulsión en el conjunto de Asta Buruaga por expulsión, y llegamos al 32. Ahora sí, un nuevo envión, esta vez por derecha, en la persona del capitán Cristian Muñoz, que la controla, la echa a correr, y un elemento de Asta Buruaga lo faulea, le interrumpe el paso, ¿verdad? Nuevamente penal, y otra vez repite, al mismo palo, al mismo costado, al mismo sector, Ángelo el Bambino Martínez, 2-1, y la clasificación directa ahí ya cuando quedaba poco y nada del conjunto de Bobadilla a la final regional de la Copa de Clubes Campeones categoría senior, 35 años. Felicitaciones ahí a todos, celebrando por supuesto con la barra, con la gente, con los del León de Bobadilla. Dialogamos también con los principales responsables de este resultado, los principales protagonistas. Vamos con el resultado de aquellas entrevistas, director. Cuesta mucho hablar. Primero, dar las gracias a toda la gente que nos va a apoyar siempre donde vamos. Creo que no hemos sido nunca local prácticamente en esta Copa, pero hoy demostramos que, lo dije en un comentario en una red social, de esta llave sí o sí tenía que salir la final. Se cuestionó mucho durante la semana, que nosotros nos quejábamos mucho, que no queríamos jugar en diferentes canchas. Para nosotros no era un factor la cancha. Para nosotros era... Sabíamos que podíamos llegar a la final, sabíamos. No nos podíamos quedar en el camino. Nos bajoneamos en el primer gol. Creo que entramos, a lo mejor no lo suficientemente concentrado, pero en el segundo tiempo sacamos lo que tenemos dentro, que tiene dentro este equipo, que es la garra. Que es la garra y además el buen juego. Y rescatar lo que hicieron todos mis compañeros, del que se lesionó hasta el último que entró. Y también destacar la convicción, porque cuando les tomamos la foto, la formación previa al partido, yo te dije, ¿puede ser la última foto o quedan dos más? Y tú me dijiste, quedan dos más. Yo ni a la pichanga salgo a perder. Y todos los que me conocen saben que es así. Ni a la pichanga salgo a perder. Y yo sabía que hoy día no perdíamos, yo sabía. Lo tenía súper claro, estaba muy convencido de que no podíamos quedar afuera. Sin buscar méritos propios, pero creo que hoy lo rescatable es lo que le metió el equipo a todos. Todos le metieron, todos, hasta el último minuto. Todos, si tuviste, vaya a ver las imágenes, todos terminamos corriendo hasta la última pelota. Y yo creo que eso es lo rescatable de este equipo. Además del buen juego y los buenos jugadores que tiene. ¿Para quién va dedicado? A mi familia, mi hijo, y para toda esta gente que se lo merece. Y vamos por esa final. Sé que la vamos a ganar. La verdad que, como comentaba Aceita TV, fue un partido que estaba para cualquiera. El primer tiempo fue malo para nosotros, se notó sobre todo que nos manejaron bien la pelota, ellos tienen muy buenos jugadores, sobre todo en el medio campo, y logramos revertir un resultado que
estaba muy difícil. Si no agarramos la pelota en el medio, si no la agarramos, si no la tenemos, no teníamos posibilidades de hacer gol y mucho menos de pasar. Lo logramos, logramos estar en la final y estamos muy contentos por eso de llevar a Bobadilla a lo más alto como se merece. Qué tranquilidad para definir ambos penales, ¿eh? Eso también es súper destacable. Así que se rompe o se raja, como se dice. No podía fallar, tenía que hacerlo, de verdad que gano mucho y si pierdo, pierdo poco, así que iba con esa mentalidad. Siempre mentalidad ganadora, le quise pegar al mismo palo y yo creo que me resultó bastante bien. Fue una semana difícil, venía con algunos lesionados, comentarios por redes sociales, dimes y diretes. ¿Cómo llegaste a la previa del partido? Sí, la verdad que se llegó el partido con presión, por lo que hablé la semana. Pero yo creo que fue una presión más para ellos que para nosotros. Así que el arbitraje fue, yo creo que fue muy bueno. El comportamiento de cada equipo también fue bueno y eso nos llevó a que nosotros nos llevamos el triunfo. Nosotros cuando clasificamos a la Copa de Campeones fuimos campeón del campeonato en San Javier. Queríamos hacer una buena copa, buscamos los refuerzos que nosotros creíamos que los podían ayudar a lograr este objetivo y el apoyo de la gente. Toda la gente que nosotros lo apoyó en este campeonato, yo creo que eso también ayuda mucho. Hemos tenido muchos inconvenientes. Hemos tenido inconvenientes de cancha a donde jugar, a donde entrenar, lesionado. Frente al corto. Claro, hemos tenido todos los inconvenientes que un equipo puede tener. Pero sabéis que yo estaba hablando con gente antigua de nuestro club y en el año 1992, cuando nuestro club fue campeón en Serie de Honor, campeón regional, clasificó también como mejor perdedor en una fase, tuvo jugadores lesionados y salió campeón regional. Y dicen que a lo mejor se puede repetir la historia y ojalá se repita. ¿Y por qué, pese a toda esta historia, a estos inconvenientes, cuáles han sido los factores clave para que ustedes estén situados ya en esta instancia que es de alcurnia, realmente es elogiable? Actitud, convicciones, garra, ¿por dónde pasa? Unión de grupo, a todo lo que tú nombraste es la unión de grupo, ¿no? Nuestro grupo está muy unido y aparte del grupo son grandes personas y jugadores, todo es como juega nuestro equipo. Es un equipo que tiene de gran pie, grandes jugadores, tenemos un excelente medio campo, tenemos jugadores que desequilibrantes, delantera. ¿Qué te puedo decir? En caliente mi equipo lo encuentro el mejor que hay en la región. Y ahora, bueno, galpones o el equipo de Longaví, que ustedes ya lo enfrentaron, que de hecho lo habían vencido en la instancia anterior. ¿Por cuál te inclinas para jugar en la final? El que sea. Yo creo que en esta instancia ya el que sea, vamos a ir con todas las ganas de ganar esta copa. ¿Van a estar jugando la final en Villa Alegre, en la localidad? ¿Allá va a ser? Lo estamos analizando. La Municipal de San Javier quiere que el equipo vuelva a San Javier. Yo creo que se está analizando, los dirigentes nuestros están analizando el tema. ¿Dónde va a ser más conveniente para nosotros, para el equipo y para la gente que nos sigue? Nos despedimos, Samuel, director. Nos reencontramos también la próxima semana. Agradecemos al Crack, a Cevita TV, a Sagrada TV, a Villalegre Gráfico, que se enlazan para transmitir este programa a Chile y el mundo. Por supuesto que también agradecer a todo el equipo técnico y humano de Canal 30 por permitir llegar semana a semana a gran parte de la región del Maule con lo mejor del deporte y hoy día puntualmente lo mejor del fútbol amateur. Que esté muy bien, que descanse, muchas gracias por su sintonía, nos reencontramos el próximo miércoles, como siempre, a eso de las 22:15, después de las noticias de Canal 30.